Hi, teacher. Hello. Can you hear me? Yes. Excellent. Mm-hmm. Okay, well, welcome to another English class. Okay, we have 2 minutes left to begin with the class. Okay. Right. Voy a aprovechar para decirle que Joana no va a estar en esta clase porque está mal de salud. Okay, miss. Thank you for letting me know. Okay. No escucho nada. Hello, teacher. Hello, Mr. Yuri. Ah, no, ahora sí. Ahora ya sí hay sonido. Okay. Excellent. Good evening. Good evening. Okay, welcome to another English class. Okay, it is 8 o'clock. 8 o'clock. Okay, vamos a repasar un poco sobre los temas vistos durante la semana anterior. Hoy es Monday 14. Monday 14. Well, in the previous class, we started a little bit about the preposition on, in, and at, right? Estamos un poco sobre estas preposiciones de tiempo, las cuales nos indican, por ejemplo, on, lo utilizamos con días, on Saturday, las utilizamos con fechas completas, por ejemplo, on January 23rd. O también este ejemplo, on Monday, February 5th. Ok, fechas completas. Puede ser mes y día. Puede ser también día, mes y día. Perdón, día, mes, también el número. Ok. Y con regularidad con días. Ok, también tenemos la preposición in. In, que se utiliza en meses, in May, in January, in February, in December, in March. Okay, también tenemos fechas, fechas de año, por ejemplo, 2018, 2018, in 1991, all right. También los tenemos para el uso de estaciones. Estaciones. Tenemos in the summer, ok, también para referirnos a partes del día, in the morning, in the afternoon, ok, también tenemos at, la preposición at es utilizada para hora, ok, dar la hora, para mediodía, at noon, en la noche, at night, medianoche, at midnight. Ok, esas son en las formas que utilizamos la preposición, las preposiciones, perdón, in, on, in, at.
Okay. Good. I'm going to share with you this. Oh, sorry. Give me a second, please. Okay, can you see it? Can you see the presentation? Sí, sí, se puede ver. Okay, excelente. Thank you very much. Okay, tenemos school starts September. In, on, or at? In September. Excellent. Okay, in September. Okay, we have my birthday party begins 4 o'clock. At 4 o'clock. Excellent. My birthday party begins at 4 o'clock. 4 o'clock. My school bus arrives at 10 to 8. At the school bus at 10 to 9. At exactly. Okay. I don't go to school. I don't go to the cinema school days. Sería on a school day. Está representando día, ¿no? Sí, on. On school day. Is exactly sería is in February. Ah, sí. in correcto. Teacher, porque eso está tratando del mes de febrero. Es otro como una season, ¿o qué? No, es una está hablando del mes. Sí, del mes, ¿verdad? Ah, sí. Entonces sería un sí sería in. Sería in. In. Ok, vamos a preguntarle la siguiente al. Vamos a ver. Miss Verónica, la siguiente. La siguiente es para usted, Miss Verónica. No puedo verla, aún veo la de. Valentín está sería me parece I'm sorry, what you said? Hola, me escucharon. ¿Podría repetirlo nuevamente? On. Excelente. On. Mr. Carlos Gamero. Ok. Este, otro. Es una season. Como invierno, verano, spring. It's rain in winter. In winter. Excellent. All right. I received lots of present Christmas. Vamos a ver. Mr. Andrés. Sí, sería on.
on. Let's see. No. Ahí sería in Christmas porque es season, teacher. Mm-mm. No. Christmas es una festividad. It would be at Christmas. At Christmas. Okay, teacher. Sundays. Vamos con Miss Marisol Mancía. Sundays es un día. Es in. Ay. In? No. Es in, no. So in es para meses. Ah, pues sí, es on. Es día de la semana. Exacto, on. Mm-hmm. Bien. On Sunday. We go to the park on Sundays. Flowers. Okay, Miss Wendy. Spring. No season. Spring. In. In. Excellent. Okay, Miss Jacqueline. Sería ahí. Es una fecha con un mes con fecha. Exactly. On February 2nd. Okay, Stephanie. Okay, guys. Well, now I'm going to start taking the attendance list. Okay, when you listen to your name, you can say hi or present. Okay, iniciamos, hoy es Monday 14th, Andrés Joel Cañas. Present. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Floriluz Portillo de Chicas. Gilma Evelyn Mendoza. Irene Margarita. Jacqueline Patricia. Present. Joana Saraí Maldonado de Meléndez. Joana Saraí Maldonado de Meléndez. Ella no va a estar hoy, teacher. Ah, ok. Bien. José Antonio Pineda Velasco. Presente. Thank you, sir. Karen Azucena Portillo. Presente. Thank you. Lidia Cristina López. Presente. Raquel Stephanie Trejo Bonilla. Present. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Present. Saúl Osmín. Present. Saúl. Present. Thank you. Stephanie González Menjívar. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Present. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Yuri Antonio. Yes, present. Carlos Chávez. I'm here, teacher. Gracia María Mejía Hernández. Present. Thank you. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Good. Thank you very much. Give me a second, please. Okay, hold on, please.
Ok, prepositions of time. Entonces, practicando. I had lunch. Volunteer. At. Excellent. Good job. Okay, Christmas is. Is on December. Yes. 25. Ajá, porque 25. Es una fecha exacta. Como dice 25, ¿verdad? Sí. Exacto. Santa comes to town. In Christmas. At. Good. Okay, he was born at. Nope. On. In. Para fechas, para meses, in. Años. Okay. Y tiempo de estación, ¿eh? The bus is leaving. At 2 o'clock. At. Good. America was discovered. In. Excellent. In 1492. She goes to the beach. In. Excellent. Estamos en verano. Tiempo de estación, ¿eh? He arrived home. In. Medianoche. It is at. Excellent. At. This is midnight, at night, at midnight, sí, at noon, at night. Okay. They had fun. Oh. On his birthday. Excellent. Valentine's Day is in excellent in February. Okay, she got a present. It's on excellent on Christmas Day. They visit the zoo. At the weekend. At. Excellent. At the weekend. What do you do at weekend? She goes shopping. In the morning. Yes. In the morning. Excellent. Okay, they play chess. On. Excellent. On Sunday. They went to the disco. On. Excellent. On. Okay. Finish. Ya acabó. Con el otro. Okay, good.
Okay, well, now that we practice prepositions, we're going to practice a little bit about WH questions. WH questions. Okay, here we have exercise 1, 2, 3, 4, 5. Okay, right now we're going to do exercise 1 until exercise 5. Vamos a hacer el ejercicio del 1 hasta el ejercicio 4, que se puede visualizar perfectamente. Ok, vamos a darle un minuto para que ustedes puedan analizar cada una de las preguntas. WH questions, okay? I mean it. Finish, teacher. Ok, vamos a completar del 1 al 4. Ok, dice, do you live? Where do you live? Where, excelente. Where, where, que significa dónde. Don't. Where do you live? La número 2. How does Michael get to work? ¿Cómo llega a trabajar? Se refiere al medio de transporte. Él conduce. He drives. Él conduce al trabajo. Ok, 3. How old are you? Excelente. La 4. What's that? Ok, excelente. Ok, vamos ahora. Michelle. Fiche, una consulta, en la número 3. Dígame, mister. No, ya. Ya está todo resuelto, ya había visto bien. Ok, ahora vamos a resolver de las 5 a la 8. Ok, de las 5 a la 8.
Okay, let's see. Let's complete. Okay, Miss Gracia, number 5. Number 5. When? Okay. When or where? I'm sorry. Where, sorry. Exactly. Where is my cell phone? ¿Dónde está mi teléfono? I think I saw it on the table. Creo que lo vi en la mesa. Okay. Yes. Good. Let's see, Miss Wendy, number 6, please. What? Excellent. What do cows eat? ¿Qué comen las vacas? They eat grass. ¿Es comen? Okay, 7. Who has number 7? Voluntario número 7. No, teacher. Cool. Best friend. Oh. Excelente. ¿Quién es tu mejor amigo? Who is your best friend? Okay, number 8. Number 8. What? When? When? Okay, when. Good. When do you usually get up? ¿A qué horas te levantas? ¿Cuándo te levantas? Okay, usually get up at 6 o'clock. When do you get up? También podríamos utilizar what time? What time do you get up? Okay, excelente. Vamos a al ejercicio 9, 10, 11 y 12. Hey, ready? No yet? ¿Ya casi? I'm ready, teacher. Hasta la 11, dijo, ¿verdad? Sí, de la 9 a la 11. Ok, pues okay, let's see. Let's see. Is your name? What is your name? What is your name? What okay. Is your name? 10, number 10. Are you? Why are you today? Why are you okay, ¿por qué estás en la casa? Excelente. ¿Por qué estás en la casa? Why? 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 Because I feel sick. Why are you at home today? Okay, 11. What day is it? What day is
Is it, día es it's hoy? Monday. ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? What day is it? It is on Monday. Ok, vamos a hacer de la 12 a la 16. From number 12 to 16. Okay, let's see. Teacher, are you solo ready? Que en la 16 no, este no se ven todos los literales. Okay. Ahí está. Gracias. It's fine. I quite thank you. Finish, teacher. Thank you, mister. What? Okay, let's see. Okay. Okay, number 12. Can I start work? You can start now. When can I start work? Okay, excellent. When can I start work? 13. What 13. Time is it? What time is it? Excellent. 14. Why are you late? 15. Where are you back? Where are your bags? They are over there. Okay. And última. How are you today? How are you today? Excellent. How are you today? How are you today? Okay. Puede ir contando cuántas buenas y cuántas malas. Por ejemplo, si tuvo entre 15 y 16 correctas, está excelente. Si tuvo entre 13 a 14, está muy bien. Está bien. Si tiene menos de 12, necesita estudiar un poquito más.
¿ok? Esto es como una métrica que se puede seguir. Between 15 and 16, excellent. 13, 14, good. 12 or less, you need to study more. Okay, good. Give me a second, please. Give me a second. Okay. Me indican si pueden ver la imagen, por favor. Yes. Ok, aquí tenemos un poco sobre la estructura de la WH question. Por ejemplo, cuando es el simple present. En este caso, si vamos a utilizar una WH question, vamos a colocarla primero. Okay? Por ejemplo, where, when, why, and how. Después que colocamos la WH question para la pregunta, vamos a utilizar does, en el caso de he, she, it, y do, en los casos de I, you, we, they. Más el complemento, que es study English. Ok, ¿cómo es este ejercicio? Ok, arriba hay una oración afirmativa. Por ejemplo, Thomas studies English at college. Thomas estudia inglés en la universidad. Entonces, la WH question que sugiere es ¿dónde? Entonces, seguimos. Where does Thomas study? Question mark. Entonces, lo que debemos completar nosotros es lo siguiente. Vamos a crear una pregunta con base a la oración. Como en el ejemplo 1. El ejemplo 1, la oración dice, ¿a dónde estudia inglés? Thomas, esa es la pregunta. Entonces, en la número 2 dice, her friend lives in London. La WH question sugerida es where. Ahora tenemos que crear la pregunta. Por ejemplo, Where does she live? Como estamos hablando de su amiga. Where does she live? Her friend live. Okay. Where does her friend live? ¿A dónde vive su amigo? Where does her friend live? ¿A dónde vive? Según el statement. Thomas dice, her friend lives in London. In London. He lives in London. Okay. Susan studies math. La pregunta es, ¿el qué? ¿O qué? Y crear la pregunta utilizando Susan. Preguntando, ¿el qué estudia Susan? Okay. What do study? Mm-mm. Estamos hablando de Susan. Entonces diría, what do study? What does Susan study? ¿El qué es lo que estudia Susan? Susan studies math. Ok. Ahora, ustedes intenten hacer el resto. Sería de las 5 a las 9, de las 5 a las 10, dependiendo la oración. Ok, y después la completamos juntos. Thank you.
Teacher, desde la 3, desde la 4, ¿verdad? En adelante. La 5. Ah, sí, nada de qué. Number 5.
Ok, bueno, ahora que ya la mayoría ha avanzado en las preguntas, vamos a comparar las respuestas con algunos de nuestros compañeros. Las 5 sería when, no sé si ustedes le han puesto eso. Su hermano siempre se levanta a las 6 de la mañana. Ajá. Es cuando se levanta, es como. Yo creo. ¿A qué hora se levanta? Así.
Es que ya no puedo ver las opciones. Ajá. Para mí es when, no sé si ustedes le han puesto eso. No se levanta. ¿O cuál le dejaron? Ah, ahí está. Hello. Haciendo su aparición. Hello, buenas noches. Hello. Dígame. Sí, mire, sé que no. Explícale usted. Mire, ¿y no será que nos puede mandar como la captura o la imagen de las oraciones que, que tenía usted en pantalla ahí? Vaya, ahorita. Porfis. Check it out. Yes. Thank you, teacher. Gracias. Bye. Bye. Es que me mandó solamente el ejercicio, como no habíamos terminado. ¿O no le ha caído? No se ve mucho la imagen. Teacher. ¿En qué número, Wendy? Mande. Es que a 10. ¿Qué número? A 10. Que la 10 dice the bus ball in the shopping mall. Y abajo dice where. Ajá, de esa oración vamos a hacer la pregunta. Entonces sería, where does the bus? O del shopping mall. ¿Qué está la respuesta? Where does the bus go? No, yo creo que es al revés. Where does go this bus? ¿A dónde va el bus? ¿A dónde va el bus? Entonces quedaría guardar. Sí. Sí. Pero con eso estamos complementando, ¿no? Sí, usted las apuntó, Yuri. No, no, fíjate que no. No podemos apuntar todo, no sé qué tiempo en este momento. Y tú vuelves a la copia de este todo, ¿no? En la foto que enviaron al WhatsApp, ahí están los números. Si gusta, le voy a ir dictando cómo quedamos con las preguntas. O si gusta, se las leo para que usted pueda entender cómo fue que hicimos el ejercicio. Sí, por de la número cinco, sería a partir de la número 5.
Pero no sé si yo me he confundido. Pero es que ahí es como una pregunta, o sea, que hace creo, ¿no? O... Teacher. Diga. No nos podría enviar como una captura del ejercicio, es que ya no nos acordamos muy bien de cada ítem. Es del 5 al 10 se los envié. Ah, pues, al WhatsApp. Ok, no la había revisado. Gracias. Y mis compañeros no me habían dicho. Me indica si lo puede ver. Sí, ya. Gracias. Vamos a ver. Más, después va el das o dos, más el sujeto, más el verbo. Ajá. En ese entonces, orden. Sería buen. Entonces eso es lo que. Buen das. Eso sí, va a ver, buen das. Sí, ajá, pero. He era in the morning. O sea que lo que no identificamos en este momento es el sujeto, ¿verdad? Literal, el sujeto no lo identificamos. Es que el sujeto es el hermano. Y si la respuesta dice his brother, o sea, su hermano. Ajá, su hermano. Entonces tendría que preguntar your brother, ¿no? Es que yo digo, o sea, when does my brother's get up o get up my brothers, algo así a, como cuando se levanta mi hermano o no sé. No podría decir my brother porque está hablando de su hermano. Yo no lo entiendo. No, es que el pronombre es el que no. Teacher. Yo creo que se tendría que ser your brother. Mm-hmm. O your brother. When does your brother get up in the morning? Así es. His brother mm-hmm. get up. Mm-hmm. When does his brother get up? ¿A qué hora se levanta su hermano? Ah. He gets up. At 6 o'clock. Estas oraciones están un poco difíciles, dicho. Cuestan un poco. Número 6. Thanks. The same. Mr. Brown does. Pass. How does. How does. Mr. Brown. Mm-hmm. Or he? No. Sí, Mr. Brown. Goes, uh-huh. Work. Goes to work. Go to work. Uh-huh. Work to work. Recuerden que en pregunta ya no se modifica el verbo. Ajá. Uh-huh. Qué tantas cosas que acordarse, teacher, que uno, ay Dios, mire, hasta las espinillas se me alborotan a mí. Las 7 de oh, Mr. Brown. Apples. Sería what? What do? Estamos hablando del supermercado. Sí.
Sí, sería. No sería what does. ¿Eh? What does the super maker sells? Sells. En la S. Sells. Ah. Recuerden, el verbo ya no se modifica en pregunta. Y esto solo sería sell, teacher, hasta ahí. Así. Sells. Repítame la pregunta. What? What does the supermarket market sell? Así. They usually travel to the countryside on holiday. On holiday. Where does? Mm-hmm. No, where do, uh-huh. Where do? Where do? They travel to the country. Y sería, where, vamos a comentémoslo, where. Where do. Ajá. They. Ajá. Travel to the countryside. Mm-hmm. Where do they travel on holiday? ¿A dónde viajan en vacaciones? Al pueblo. They travel. The teacher is a teacher. He teaches English. What does Richard is a teacher? Y hay dos opciones. Dos opciones. Puede ser. What is Richard? He's a teacher. What does he teach? He teach English. Teach. Podría ser, what does he teach? What does he teach? English. Y la otra opción dijo que era what is our, what is what Richard. Is Richard? Y la última dice this bag go to the shop. Sería where do. Estamos hablando del bus, es un it. Where does. Uh-huh. Excelente. Where does. Where does. Is bus. Where does. Bus. Go. Go. Excelente. Where does this bus. Where does this bus go? Go. Sin la S. Go. Uh-huh. O sea que lo que está sombreado en negrito son las respuestas. Así es. Ok. Ok. Pueden repasar las preguntas mientras regresamos a la sala principal. Voy a unirme a otro grupo. Ok, gracias. Thank you, teacher. Okay, do you have any question? Terminamos, teacher. Excelente. Lo único que el... Finish. Sí, solo que tengo una duda, teacher, en la
a donde dice que, bueno, tengo dos dudas. Primero le voy a decir la de que dice, bueno, yo ahora hice así. Where do they travel on holidays? Yes. ¿Está bien? Sí. Ok, y la otra puse, la última. What does Richard teach? What does Richard teach? Excelente. O, what is Richard? Ajá. Pero cuando pongo what does, está mal. ¿Está bien? No, está bien. Ah, va. What does Richard teach? Ah, ok. Y en la... bueno, una que la puse mal y que la puso bien Gamero. Usted la puede decir, Gamero. Es la de la fruta, de las manzanas. Por favor. What do the supermarket sell? Pero como estamos hablando del supermarket, es sí, tercera persona. Entonces, ¿cómo sería así, ahí, teacher? What does the supermarket sell? What does... supermarket? Sí, esa supermarket teníamos. Sell, ¿verdad? The supermarket sells. Ok. Sell. Sure. Mire, y también tenía ahí otra duda, aquí un compañero, en la que, bueno, yo lo puse así, how does Mr. Brown go to work? Ahí decía él que él puso goes, pero como ya está el do, el does, no cambia, pero ahí se mantiene, ¿verdad? El verbo regresa a su forma original, entonces sería go. Claro. Go, okay, ajá. Sí. Ajá. Sí, ok. Gracias, teacher. De parte del trabajo, sí, estuvimos repartiendo regalos. Pero bueno, ahí estamos con todo esto. Sí. Es como decir el 24 de diciembre. Ok, bueno, ahora que ya todos resolvieron las preguntas, bueno, en este caso, sí, vamos a ir resolviendo juntos, ¿ok? Porque si alguno tuvo algún error, pues lo podemos solventar, o si alguien tiene alguna duda, lo solventamos como grupo. Ok. El número uno, ok, habla de su hermano. His brother always gets up at 6 o'clock in the morning. Comenzamos. When? When does his brother get up in the morning. Okay. How? Sería, how does Mr. Brown go to work?
does Mr. Brown work? How does Mr. Brown go to work? Go to work. Number 7, estamos hablando del supermercado, supermarket. What does the supermarket sell? Okay. 8. Where do they travel? Esperen. Nine. Sería, what does Richard? And finally, where does this bus go? Where does this bus go? Okay, recuerden que en forma de pregunta el verbo ya no le agregamos S o S, sino que regresa a su forma original. Por ejemplo, ya si en la forma afirmativa dice sales, en la forma de pregunta va a decir sell. Si en la forma pregunta dice goes, perdón, si en la forma afirmativa dice goes, en la forma pregunta dirá go. Okay. Por ejemplo, ok, aquí era does, perdón. Bueno. Where does Richard teach? Ok, bueno, resolvimos esta parte, okay, de las preguntas. Antes de avanzar al siguiente paso, vamos a tomar la asistencia de este día. Okay, la segunda asistencia. Teacher, no le molesta esta pequeña fiesta que tengo acá, que rompo el micrófono. ¿Perdón? Ah, ya. Yeah. No, ya se tranquilizaron acá. Este tiempo, como que hay una pequeña guerra ahorita. No se escuchaba. Ok, excelente. Ok, Andrés Joel. Present. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Floriluz. Floriluz Portillo de Chicas. Gilma Evelyn Mendoza. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Presente. Joana Saraí. José Antonio. Presente. Karen Azucena. Lidia Cristina. Raquel Estefani. Rubidia Marisol Mancilla de Herrera. Present. Saúl Osmin. Present. Miss Stephanie González. Present. Arely Ayala Ramírez. Present. Walter Alexander. Yuri Antonio Martínez Reyes. Yes, sir. Present. Carlos José Chávez. Thank you. Present. Yes, sir. Gracia María Mejía Hernández. Present. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Muy bien. Ok, thank you very much. Ok, now let's move on to the... We're going to use the manual, please. Vamos a utilizar el manual. Ok, página 37. Thank you.
Ok, bueno, en este ejercicio es grupal. Ok, página 37. Perdón, perdón, podría compartir la imagen, fíjese que no la tengo aquí a la mano, el libro. Un gusto. ¿Lo puede ver? Sí, hago una captura aquí para ya para tenerlo. Ok, bien. Este ejercicio se trata de están desordenadas las palabras. Esto lo vimos en unas clases anteriores de la semana pasada, si no me equivoco. ¿Ok? ¿Dónde se tiene que poner en orden las palabras? Unscramble. Por ejemplo, a la número 1, a la número 2, a la número 3. ¿Ok? Y abajo donde dice, what do they do? Tiene que colocar, ¿qué hace esta persona de este cargo? ¿Ok? Por ejemplo, digamos que es bookkeeper, contador. Bookkeeper, entonces se pone, he counts the money. Well, okay, or he has the register of the company. Eso es del 1 al 3. Esas que están en negrita son palabras, vocabulario del manual, que están desordenadas. Tiene que ordenarlas y colocar qué es lo que ellos hacen. Después nos vamos a ir al ejercicio 2, donde vamos a poner en práctica las WH questions, solo que esta la va a crear usted, ¿ok? Utilizando what, when, where, why, and which, and who. Y después de eso, vamos a preguntárselas a nuestros compañeros, ¿ok? La pregunta es libre, ¿ok? Únicamente tiene que utilizar what, when, where, y el demás tres. Y abajo tiene que colocar lo que su compañero le contesta. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que usted crea la pregunta en la número 3. Where do you live? ¿A dónde vives? Y su compañero le dice, I live in Soyapango. Entonces pone, fulanito lives in Soyapango. ¿Ok? Digamos que usted crea la pregunta en la número 4. Why do you study English? ¿Por qué estudia inglés? ¿Van a contestar? Because he needs a better job. Porque necesita un mejor trabajo. Y así, sucesivamente, hasta que cree las 6 preguntas y las 6 respuestas con sus compañeros. Ok, después en el ejercicio 3, nuevamente, colocar en orden las palabras. Ok, ¿y qué es lo que hace? Me dice, perdón, ¿podría enviar eso al WhatsApp, lo que vamos a hacer? Claro que sí. Para tenerlo abierto, por favor. Claro. Gracias. Que sí. Yo se lo envío. Vamos, practice vocabulary. Aquí le enviamos a Mr.
Es la... Es la primera palabra, creo. Ajá. ¿Cuál es, dice? En la número 3, la primera palabra es man. Es manal. Bueno, la voy a escribir para ver. Marketing manager es la tercera. Y la segunda palabra, ¿cuál sería? Y en la primera no será productions. La voy a escribir a ver si. Pues sí, lleva las mismas letras. Sí. De production. Sí. La segunda es purchasing. Purchasing. Sería P. Es P U R. S-H. Pursaching. Ah, sí. Es P-U-R-C-H-A-S-I-N-G. Pursaching. Hecho en conjunto con todo el colectivo y junto con el profe. Porque no le pego cabeza a esas palabras. Bueno, vamos a preguntar entonces. Pueden revisar en la página 29 si no las encuentran. Fíjese, 29. Teacher, que en la 29 estoy buscando y estoy viendo y... Pero... Será. Página 29. March. Production es la primera. Teacher, ¿qué es purchasing? Ah,
Comprar, sorry. Compra. Comprar, va. Purchasing. Esa es la número dos, purchasing. ¿Página 29, Marisol? Sí, en la 29 están como las palabras. Purchasing. Sí, correcto. Sí, producción. ¿Le dejamos solo así o le agregamos el day? El they do. Ah. Hi. Como staff. ¿Y tú dices, va? Hi, staff. Ajá. Purchasing. No hay purchasing. Purchasing que. Adquisitivo, como teacher, ¿qué significado le puede mandar a purchasing? Disculpe. Purchasing, compra. Compras. Entonces puedo poner ahí que son los encargados de compras, entonces. Exactly, in charge of buying. Ajá. Uh-huh. Purchasing, P-U-R-C-H-A-S. I-N-G. P-U-R-C-H-A-S-I-N-G. Teacher, así como lo puse yo, estará bien en el chat que dice purchasing managers. Como what they do en la definición de purchasing. Purchasing. En la definición. Uh-huh, que lo puse en el chat. Purchasing managers, puse yo, que serían como encargado de las compras, algo así. Sí, también. Ok. Vaya, en la otra que sería. Ah, bueno. Ya tenemos human resources, ya tenemos purchasing y production, ya tenemos también, ¿verdad? Que sería. Ah, bueno, no tenemos esa. Ajá, no la tenemos la primera. Sería como. Sí, pero como ahí producción puede ser cualquier cosa que producen ellos. ¿Cómo podemos poner ahí? En production. Encargado de la persona. Puede ser, ese es el número dos, ¿verdad? Creo uno. Que, uno es production. Primero. Production. Uh-huh. Production, puede ser que ellos trabajan con la materia prima también, puede ser. Uh-huh. Más, puede ser que ensamblen cosas. Thank you.
Por ejemplo, puede ser como encargado de materia prima, raw material manager. Raw material manager también. Él envía el chat. Vaya, vamos al ejercicio 2 entonces, ¿verdad? Sí, el 2 ya completó. ¿Cómo hacemos en esta parte? Por ejemplo, le preguntamos a usted, todos nosotros. Tiene apagado el micrófono, Carlos. Ahora sí. Entonces, de la primera que iba a ocupar usted, no, alguien de nosotros va a contestar, ¿verdad? No sé si es una pregunta, la que ocupé en WhatsApp. Vaya, está bien. Solo que a la pregunta, yo todas las hice referente a mí. Entonces yo la respuesta ponía. Ah, pues güey. Entonces. Ah, pues sí, de acuerdo, la primera. Vaya, entonces la número 1 yo le escribí: What does Wendy need? ¿Qué necesita Wendy? What does Wendy need? ¿Dónde vive Wendy? En la número 1 es. Ya vamos a poner la respuesta. Ajá, yo le puse Wendy need con S. Wendy need. Lives. Es que en la número 1 es what. ¿Qué necesita Wendy? En la número 2 es cuándo. Y usted va en la número 3 de where. ¿De dónde? O yo no le entiendo. Ajá, what does, ajá, what does Wendy need, Eva? Need the... Sí, en la número 1.
Entonces, pues, y como es de usted mismo, usted tiene que contestar, ¿verdad? Sí, o si gusta, usted le puede poner, ella necesita un aumento. She needs a rise. No sé cómo se pronuncia. O le puede poner Wendy o ella. Pero ella va con ese, she needs. Sí, needs. A aumento se escribe raise con S. Raise. ¿Cómo? Raise con S. R-A-I-S-E. Raise. Uh-huh. Va. Ok. En la número 2. When does Wendy work? ¿Dónde trabaja Wendy? Y ahí usted le puede poner. Casi vamos pegando. Work. Es que vamos a pegar, casi pegamos en lo mismo. Es que lo que se vino primero a la mente. Entonces, Wendy work. La respuesta es Wendy o ella. No sé cómo lo van a poner ustedes. Wendy works. Wendy works toda la semana. All week. Vamos. Entonces, con la ahorita que sería yo. Yo como aquí es la pregunta para alguna de ustedes, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿por qué? Ah, bueno, ajá, bueno, pues, que casi me pego igual a la usted, porque yo puse, where does she work? ¿Dónde trabaja ella? Uh-huh. Si gusta el sí, lo cambiamos por el nombre de Jacqueline. O podemos poner sí, de él, ¿dónde trabaja él? Entonces, aunque no sé, Jacqueline. Si usted le puso mi nombre, pues no, no van a ser igual. No. No, no le puse nombre y puede contestar Jacqueline. Igual Nipponkoi. Does she work? Work. Entonces le quedó puerta. Sí, work, ¿verdad? ¿Mm? Where does she work? Ah, y la respuesta sería igual. Igual. Entonces sería I work. ¿Dónde trabaja? Nippon Koi. N I P P. N I P P. N K. Y para decir en, ¿cómo se pronuncia? Night en Kai. No, Nippon Koi. Después de la K de kilo, I O E L. Wow. Koi. Se lo voy a repetir. N-I-P-P. N-K. I-O-E. W-L. Sí. Nippon Koi. Nippon Koi. Nippon Koi.
O el mopongan entonces. Es que es en japonés. Mejor no pongamos el mop, mejor. El mop, sí. Entonces sería esa otra palabra. Walk. Mop. M-O-P. M-O-P. Ajá. I work mop. No es in mop. No. Solo así. I work mop. Mop. En la número 4. Why do you like English? Why do you like? Like. Ah, porque te gusta. Uh-huh. Why do you like? Because, but that. Mhm. Y entonces la respuesta. Muy complicado me fui quizá. Why do you like English? A mí me gusta porque bueno, es que necesito. Why do you like? Porque es importante o porque es necesario. Hey, ¿cómo es? Porque because is necessary. Ahí como. Entonces conseguimos la siguiente. Yo lo hice general. ¿Con which, cuáles, verdad? Sí. With do, your favorite is music. ¿Cuál? With do. You, no, yo favorite music. Ajá. ¿Cuál es tu música favorita? Which do you favorite? ¿Cómo fue, perdón? ¿Cuál es tu música favorita? Which do you is favorite music? Sí. Ahora me va a contestar Carlos. No importa si son rancheras o rockeras. No. Entonces. Cuando vaya en el cuando, ahí sí no sé. When, el when. Uh-huh. En el when. Ahí puse when may I my son, cuando se puede venir a mi casa. ¿Y cuál sería la respuesta? Cualquier, ajá, puede mencionar, podemos mencionar un día de la semana. The day de Monday. Ajá. I may the Monday. Puedo ir Monday. Pero es que la palabra es may es de poder. O sea, ¿cómo darme a entender? ¿Quién? Es de poder, pero algo físico. Y may es como de permiso, solicitar autorización o pedir permiso. De poder. Okay. Y ahí es donde me confundo con esto.
Vaya, pongamos ese entonces. Monday. When can you when can you come? Acuérdate que el can to es my house. Tengo la otra palabra de where, de dónde. Sí, where, what is the line? And where? Tengo que formular la pregunta. A ver si está la. No sé. Tengo problema. Podemos poner dos. Un ejemplo. Where is the. No sé cómo se dice aeropuerto. Airport. Where is the airport? Ajá, aeropuerto. Ah, vaya. ¿Dónde está el aeropuerto? Podemos poner también. Esta is Comalapa. Ajá. Is Comalapa, El Salvador. No, está bien. Comalapa. Entonces, la pregunta sería, what is the aeropuerto? Is where is the airport? La otra respuesta sería en el en Comalapa. Quiero ver. Sí, it's Comalapa. In Comalapa, ajá. Sería it. Sí, correcto. Sí. It is in Comalapa. Correcto. Ajá, vaya. La número 4. ¿Por qué? Why? Sería pregunta. Podría ser porque, no sé, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás triste? ¿O por qué estás riendo? No, podríamos preguntar, ¿por qué tú no comes? Sería, I will be, why? What is it not is why? No, what? What? Bueno, baño, lavar, watch it. Watch out. Watch it. Watch it. Watch it. Trabó todo el cerebro. Why did you? ¿Por qué estás triste? Porque, ajá. ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Um,
porque estoy enfermo. Hola. Because I am sick. Why yo puse why are you sad? ¿Por qué estás triste? Okay. Y la respuesta puse because I am sick. Porque estoy enfermo. Because La respuesta es because I am sick. Sí, correcto. Ajá, algo así sería. Ajá, because. I am sick. Sí, because. Ajá, because es por qué va. Porque I am, estoy sí. Sick, enfermo. Estoy enfermo. Bueno, está bien. Y si nos sale mal, pues, corregimos y así vamos aprendiendo. Pues sí. Which. Ahora la otra. Which. ¿Cuál? Which, Which is your favorite place? Ah. no sé, me suena algo como, bueno, no sé. Ay. Dime. No sé, como cuál es algo como cuál es tu lugar favorito o algo así. Sí, espérame. Which is your favor. ¿Cuál es tu zapato? Sí. Ajá. Así fue. Teacher, qué bueno que ha venido. Quiero hacerle unas preguntas. Adelante. Por ejemplo, estábamos en una, en la de who. Yo puse así para que se entienda. Puse José, who is your best friend? Entonces, él me responde a mí, my best friend is Veronica. Yo respondo por él. Yo puse, his best friend is Veronica. ¿Sí? Así es, está bien. Ok. Y también tenemos otra duda en la de what. Yo le pregunté a Vero, what do you do on Sunday? Entonces, ella me responde a mí que el domingo ella regresa a su casa. Entonces, yo puse, she's come back her house. ¿Está bien? Comes back. Sí, comes back con la S, come back. Uh-huh. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Qué se le duda? Bueno, ustedes ya van más avanzados que los demás. No, espera. Y también tenemos otra duda, teacher. Que en la de where, aquí pusimos where are my book. Eso pregunta, gracias. Where are my book? Eso sería where is my book, ¿verdad? Si es singular, where is my book? Si es plural, where are my books? Entonces, ¿cómo sería? Gracias. Sería is, ¿verdad? Si es singular, si es solo uno, is. Si es plural, are. Entonces, como respuesta, pusimos así, miren. O sea, yo respondí a ella que el libro estaba atrás de ella. Entonces, yo puse, her book is behind qué. Ahí, ¿cómo puedo decir? Behind her. H-E-R. Pero si ya puse. Ah. Pero si ya puse. Her book is behind. Pero el her book está refiriéndose a ella. Ajá. Al de ella, al posesivo del libro. Uh-huh. ¿Se puedo repetir otra vez her?
entonces el último es un object pronoun, un objeto. O no se podría dejar como the book is behind her. También the book is behind her. No repetir. Pero se puede repetir, teacher. Por ejemplo, her book is behind her. Sí. Es correcto. Ah, ok. Ahí está. Excelente, teacher. Ya podía ser resuelto ahí, compañeros. Ok, good. Bueno, he visto que han estado trabajando bastante y que algunos grupos no han finalizado. Así que por cuestiones de tiempo, vamos a revisar todas las preguntas, las palabras el día de mañana. Ok. All right. Vamos a tomar la asistencia de este día. Comenzamos con Mr. Andrés. Carlos Mauricio. Present. Flori Luz. Gilma Evelyn. Irene Margarita. Jacqueline Patricia. Present. Joana Saraí. José Antonio. Presente. Karen Azucena. Lidia Cristina. Presente. Raquel Stephanie. Rubidia Marisol. Present. Saúl Osmín. Present. Stephanie González. Ayala Ramírez. Present. Walter present. Alexander. Yuri Antonio. Yes, sir. Present. Carlos José Chávez. Aquí estoy, teacher. Gracia María Mejía Hernández. Present. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Bueno, excelente. No se queda ahora Miss Marisol. El okay. Siguiente día. Nos vemos todos. Ok. Take care. Bye, bye, teacher. Good evening. Thank you. Good night. Good night. Okay, Miss. Muchas gracias por quedarse. Bueno, estos minutos son para que usted tenga la oportunidad de poder que pueda solventar alguna duda que usted pueda tener con respecto al tema. Cualquier tema, puede ser el presente simple, el verb to be, los días, no sé, tantos temas que hemos estudiado. Ay, Dios, teacher, es que si nos ponemos así, 10 minutos no van a ser suficientes. Si no existe alguna duda, pero durante las clases surge alguna, también puede pedirme en otra ocasión quedarse y solventamos la duda. Pero se me indica. Que es una... ¿Sabe? Una cosa que a mí me cuesta mucho porque también usted ya se quiere ir para la casa, yo sé. No, ya estoy en mi casa. ¡Ah! ¿En su casa? Sí. Ah, sí, yo pensé que, no sé, estaba como por ahí, no sé, en la, ahí donde dan las clases, no sé. No, aquí en mi casa. Ah, qué heavy, usted, bien genial. Sí, nosotros también estamos en la casa, va, pues también genial. Lo que me cuesta es los pronombres posesivos. Los posesivos, o sea, puya. Yo veo una palabra de esas y yo no identifico a qué pronombre pertenece, pues. Bueno, creo... Possessive adjectives. Vaya, los posesivos en inglés varían, ¿verdad? Dependiendo del sujeto.
Uh-huh, sí. Usualmente en español solo tenemos su, ¿verdad? Por ejemplo, para decir que esa casa es de Carla, por ejemplo. Vamos a decir, esa es su casa. ¿La casa de quién? De Carla. O para decir que esa casa es de Luis, vamos a decir, uh-huh, esa casa, esa es su casa. ¿De quién es la casa? De Luis. Entonces, femenino y masculino es lo mismo. Ok, entonces, uh-huh, pero en inglés tiende a variar. Por eso es que hay un poquito de confusión. Entonces, ya, todo vale. Está en que voy a compartir. Ay. Ya se quiere dormir la compu también. No, pasa encendida. Toda la noche. Chica, qué ingrato. Para subir el video. No la deja descansar. No. Ok, por ejemplo, si tenemos I, por ejemplo, yo tengo un balón, ¿verdad? I have a ball. Para decir que ese balón es mío, decimos it's my ball. Es mi pelota. Uh-huh. Sí, sí, sí. My ball. Para decir que tú, you have a ball, el posesivo es your ball. Esta es tu pelota. Si se mira con atención, la diferencia es que del pronombre normal es que le agregamos una R. Ajá, sí. Pero digamos, en el caso de él, el posesivo es his. Esta pelota es de él. O es su balón. Su balón, pero ese su es de él, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, it is his ball. ¿El balón de quién? De él. De él. Digamos, uh-huh, esta es su casa, la casa de Luis. Vamos a decir, it is his house. His house. His car. His uh-huh bedroom. Entonces, esos son para posesivo. Uh-huh. Para más femenino, digamos, tenemos her. It's her. Her house. Her ball. Pero si usted pone el nombre de una niña y pone his, está incorrecto, porque his únicamente se utiliza para masculino. Para masculino, ajá, tiene que ser her. Para femenino. Uh-huh. Para it, para animal, cosa, tenemos its. La it's diferencia es que no lleva apóstrofe, solamente agregamos s. S. Its. Ajá. Uh-huh. En el caso de we tenemos our. Por ejemplo, para decir nuestra clase, de todos nosotros, uh-huh, decimos this is our class. It is our class. Uh-huh. Tenemos, ese ya la vimos, el your. El de they, el de ellos. Uh-huh. Este es el balón de ellos. Es their ball, su balón, their ball. Es su balón. Ok, vamos con uh-huh I. ¿Cuál es el posesivo? The I uh-huh is my. Así lo tienen. Mine. Uh-huh. You, your, he, his. He, his, she, her. Her. It, her. It. It, her. It. We, our. You, our. Your. Your. They, there. They, there. Mm-hmm. Ok. ¿Está más perfecto claro ahora? Sí, sí, sí. This is ahí Bart. This práctica is Bart. ¿Cuál it is? Estamos hablando de Bart. ¿Cuál cree que es? Es it. Acá tiene, no, estamos hablando de Bart. No, Bart, ajá, es un niño. Ay, sí, ah, pues es he. His. His. Es correcto. Estamos hablando de Lisa, que esta es su bicicleta. ¿Cómo sería? Ajá, sería she's. Miren, no está en la opción, no está she's. Es ella, es his. His es para niños. Y entonces... Es de ella, es
¿Y qué no si le dije? Pues no le dije his. His es para niño. He. Ah, er, esa. Ah. Es her. Mm-hmm, es her. It's her bike. En el caso de otra vez, I had a saxophone. It's I. Estamos hablando con I. Ajá, en ese es my. Excellent. Dad, you have a donut. It's. Estamos hablando de el papá. El papá. Entonces sería his. Okay, so es tú, Donna. Ajá. Es tú, porque dice you have. Es tú tienes una Donna. Es tú, Donna. Es tú. Ahora de neutral. The dog has a bone. Mm, ese sería it's. Así es. Uh-huh. Bart and I have got a sister. It's. Eso sería. O la última, ¿cómo se pronuncia? World. Our. Our. Porque es ello, ¿verdad? Se está refiriendo nuestro, a ello. Nuestro. A nuestro, ajá. Ok, y eso es todo. No sé si hoy está más claro. Sí, teacher. Sí. Excelente. Como le digo, todo es práctica y práctica y más práctica. Así es. Le agradezco mucho, teacher. Oh, gracias a usted por su Muchas tiempo. Gracias por la paciencia. Por el interés también. Ah, para eso estamos. Ok, que tenga una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Gracias igual. Pase feliz noche. Ay, feliz día de San Valentín. Ah, muchas gracias. Adiós. Bye bye. Bye.